Muy buenos días, bienvenidos a Médico de Cabecera. Mi nombre es Hila Tamari, es un gusto recibirle el día de hoy, como siempre, con temas interesantes, temas importantes de salud, porque aquí en MVM Televisión nos preocupamos por su bienestar. Como siempre, también tenemos abierta una línea para que usted nos llame o nos mande mensajes. La línea en el estudio es el 205-6300 y mensajes de texto al 951-119-0470. También puede ponerse en comunicación conmigo a través de un correo electrónico que le brindo a continuación. Es hilda@mvmtelevisión.com. En Facebook puede buscar nuestra fanpage Médico de Cabecera y también en Twitter @hildatamarmvm o @mvmtelevisión. Y es así como el día de hoy empezamos con la consulta esclerosis múltiple. Vamos a verla. Y ya está aquí conmigo en el estudio el especialista. Siempre tenemos especialistas en Médico de Cabecera. Estoy hablando del neurólogo Sergio Isidro de la Vega. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación en Médico de Cabecera. Gracias. Y bueno, a modo de consulta vamos a hablar sobre este tema que es esclerosis múltiple. Doctor, ¿qué es? La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se caracteriza por un proceso de inflamación brusca en algunas zonas del sistema nervioso, sobre todo cerebro, tallo cerebral, cerebelo o médula espinal. ¿Sí? ¿Es eso, en una inflamación? ¿Se inflama todas estas partes? Es un proceso de inflamación brusca y localizada. Ok. ¿Sí? En términos médicos o en la literatura se habla de una enfermedad desmielinizante. Pero ¿a qué se refiere? Exacto, para que el público comprenda qué es desmielinizante, se refiere a lo siguiente. Nuestro sistema nervioso en conjunto está conformado por millones, ¿sí? De neuronas, que es la unidad funcional del sistema nervioso. Claro. Las neuronas tienen un cuerpo, ¿sí? Han de cuenta como una cabecita, ¿sí? Y tiene una prolongación que se denomina axón, ¿sí? Uh-huh. Alrededor del axón existe una sustancia denominada mielina, ¿sí? Ok. ¿Para qué sirve la mielina? La mielina sirve para que toda la transmisión o señales viajen a una velocidad más rápida. Okay. De tal forma que todo lo que veo, escucho, siento, percibo, entra por nuestros sentidos, pero en el sistema nervioso se procesa todo vía señales nerviosas. Sí. Y esto se hace muy rápidamente gracias a la mielina. Uh-huh. Bueno, en la esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual se va destruyendo progresivamente la mielina de todas las neuronas. ¿Sale? Okay. Sin embargo, esto se hace de una manera localizada, es decir, en ocasiones puede afectar únicamente la mielina que va hacia áreas de la visión, por ejemplo. Okay. Uh-huh. En otras, a la mielina que va al área del movimiento, y por eso es que se lo denomina una enfermedad desmielinizante. Uh-huh. Como si dijéramos, por la destrucción de la mielina. Ay, doctor, pues nos lo explicó muy claro. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Y por supuesto que tiene repercusiones importantes en el organismo. ¿Podemos hablar también de cuestiones en el lenguaje? Sí, la esclerosis múltiple, por eso recibe el nombre de múltiple, porque puede afectar cualquier área del sistema nervioso. Hablando de otros términos médicos básicos, sí. Yo le puedo decir que el sistema nervioso está constituido por el sistema nervioso central, sí. Y el sistema nervioso periférico. ¿Sí? El sistema nervioso central constituye lo que es el cerebro, una pequeña prolongación del mismo, que es el tallo cerebral. Sí. Y de ahí toda la médula espinal, que viaja por la columna. Uh-huh. Y el sistema nervioso periférico está constituido por las raíces nerviosas, todo el nervio que viaja hacia brazos y piernas y músculo. Claro. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad propia del sistema nervioso central, es decir, no va a afectar sistema nervioso periférico, músculo, ¿okay? Solo okay. Cerebro, tallo cerebral o médula espinal. Okay. Dependiendo de la zona en la que se genere un proceso de destrucción de mielina, puede ser área de lenguaje, área de movimiento, área de la visión, área de la sensibilidad, esa será la manifestación que se va a presentar. Claro. ¿Y por qué se da esta destrucción de esta sustancia? El origen de la esclerosis múltiple hasta el día de hoy es desconocido. Solo hay teorías. Y se han combinado una serie de aspectos genéticos, es decir, que puede ser que la persona que la padezca tenga una predisposición. Okay.
y que en esta predisposición genética se combinen factores del ambiente, es decir, posiblemente alimentación, posiblemente el aire que respiramos, posiblemente alguna infección por algún virus, bacteria, etcétera, haga que se despierte ese factor ya genético que cada individuo puede traer. Por esa razón, es una de las enfermedades, como muchas que existen, que hasta el día de hoy pues no es curable. No es curable. No es curable. Por el hecho de que todavía no se conoce por qué sucede. Claro, siempre para curar alguna enfermedad o dar un tratamiento necesitan conocer la causa y bueno, si es incierta se complica más el tratamiento del que vamos a hablar más adelante. Y si hablamos que no se conoce la causa, también podemos hablar de que no hay una edad promedio en la que se presente. ¿Se puede presentar a temprana edad o edad adulta? Sí, la edad de presentación puede ser desde la niñez hasta un adulto mayor incluso. Sin embargo, existe una pirámide de predominio de edad. Se considera una enfermedad discapacitante del adulto joven más frecuente. Es una enfermedad que oscila entre los 20 años a los 40 años en promedio como edades de mayor prevalencia, ¿sale? Sí. Sin embargo, sí hay casos no frecuentes en que se presenta la edad infantil y pues después de los 60 años también. Claro. Doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Hay factores de riesgo? Realmente no. Como le acabo de comentar, no se reconoce todavía el origen o la causa de la esclerosis múltiple, pero si hablamos de factores de riesgo, podría ser el lugar donde vivimos, la raza genética que tenemos. ¿Por qué razón? Porque esta enfermedad, desde que existe, se han realizado estudios epidemiológicos y se ha encontrado que es de mucho mayor frecuencia en países que viven hacia los polos. De tal forma que países como Canadá, por ejemplo, Reino Unido, son países donde tienen una prevalencia muy alta de esclerosis múltiple. De ahí algunos estados de la Unión Americana, Estados Unidos, también tienen alta prevalencia. México es uno de los países en donde existen una de las prevalencias menores, es decir, no es tan frecuente la esclerosis múltiple. Y hay estudios, pocos pero muy valiosos, en donde se ha encontrado que las personas que tienen esclerosis múltiple en México generalmente son personas mestizas o que tienen algún factor genético anglosajón, ¿no? Claro. Es decir, las personas que son nativas, nuestras personas indígenas, es prácticamente raro que padezcan esto. Por eso, si me pregunta alguna predisposición, le diría el lugar donde se vive y la raza o la genética que se tiene. Un factor genético, sí es importante. Así es. Doctor, ¿hay síntomas? Antes de presentarse la enfermedad, ¿podemos empezar a notar ahí que algo no está bien en el organismo? Sí. La esclerosis múltiple puede ser todo un abanico de síntomas y de signos, ¿sí? Okay. Sin embargo, existen algunos que tienen mayor frecuencia. Uh-huh. Estoy hablando de alteraciones visuales, como ceguera brusca, ¿sí? Todos sabemos que los problemas visuales generalmente son progresivos, ¿no? Sí. Alguien va perdiendo la visión pues con el paso del tiempo. Pero un joven de 20, 30, 40 años que en días escasamente pierde la visión de un ojo o de los dos, ya se cataloga como una alta posibilidad de padecer esclerosis múltiple, por ejemplo. Sí, claro. ¿Sí? Otra, vuelvo al ejemplo, joven de 20, 30, 40 años que de repente empieza a tener pérdida de sensibilidad en las piernas, ¿sí? O dificultad de movimiento en las piernas, también tendría que descartarse como uno de los diagnósticos de esclerosis múltiple. Claro. Es decir, ya hay algunas presentaciones muy comunes que te pueden guiar al diagnóstico. Sí. Pero síntomas inespecíficos se han referido, por ejemplo, fatiga, que pues, ¿quién no ha manifestado estar cansado o fatigado? Sin embargo, en esclerosis múltiple es una fatiga importante que molesta al individuo, que no le permite hacer actividades diarias con toda tranquilidad y puede ser un síntoma que habrá que tomar en consideración. También. ¿Sí?
La fatiga. Doctor, es momento de hacer una pausa en Médico de Cabecera. El tema realmente muy interesante, y más que estamos hablando de una enfermedad que no se puede curar. Entonces debemos de estar alertas también para, en cuanto tengamos quizá algunos signos, algunos síntomas, algún foco rojo en nuestro organismo que se prenda, pues acudir a un especialista. Y vamos a hablar del tratamiento también después de la pausa, ¿le parece? Claro que sí. Es momento de hacer una pausa aquí en Médico de Cabecera. La invitación está puesta para que me acompañe el día de hoy. Tema importante, esclerosis múltiple. Ya volvemos. Thank you.